este sábado 28 se va a realizar el primer encuentro municipal de tocatas, que está destinado para aquellos niños de 12 a 14 años y niñas que quieran participar. Las inscripciones comenzaron en el día de ayer, miércoles, y continúan hasta mañana, viernes a la mañana, por el Facebook del Instituto Municipal. Es importante recalcar que no es por clubes, así que todo aquel niño o niña que quiera jugar se anota, y después el día sábado, al comienzo de la actividad, a medida que van llegando, se van haciendo los grupitos para jugar. Es totalmente lúdico y recreativo, se va a dividir la cancha en 10 sectores donde los chicos van a estar jugando todo el tiempo y van a ir rotando para poder jugar con todos los equipos que se presenten. Así que bueno, los invitamos a todos que puedan participar, que tengan ganas de divertirse, de venir a pasar un lindo momento y de conocer un poquito de esto del rugby, ¿no? Que bueno, que está bueno que también se difunda. La actividad se va a realizar en la cancha Pichot, acá del complejo municipal, y el horario de comienzo es a las 14 horas. Lo importante acá de resaltar es que no es necesario jugar al rugby, ¿no? No. Son tocatas, así que bueno, también va a haber profes de educación física que los van a ir orientando, así que bueno, se pueden inscribir aquellos niños que estén jugando en algún club, como aquellos niños y niñas que por ahí no estén jugando y quieran vivenciar, a ver de qué se trata, y bueno, también están invitados a participar. La inscripción entonces es individual. La inscripción es individual y va a estar abierta hasta mañana viernes a la mañana por el Facebook, ¿no?, del Instituto Municipal de Deportes. Eso es importante, así que bueno, ingresen a las redes y ahí van a encontrar el link para poder anotarse.